quitado. ¿Qué será? Me quitas esos frenos. Velocidad, resistencia, coordinación, movimiento. Lo tienes todo. Pegada. ¿Qué será? El mejor, sí señor. La pasada. El deporte español, el boxeo. Lo más grande. Aquí con estos brazos. Grandísimo campeón Héctor Nieto. Un fenómeno. Número uno. Sin duda en el deporte español. Madera de campeón. Ya. Auténtico fenómeno. Fija el mejor. Y a gusto. No lo tomo por el deporte español. Sí, señor. Ahí, luchando. Adiós por esos nietos. ¡Sáquenme la niño! ¡Ahí, genial! Deporte español, lo veo, lo mejor. Los más grandes. Aquí con los mejores, genial. Ciudad de Faisal. Maravilloso, grandísimo campeón. Una joya. El deporte español internacional. ¿Sabes? Eres un jefe. Muchas felicidades. Sois unos jefes. Pelea el día 21. ¿Peleas el día 21? Sí, maravilloso. El día 21. ¿Y tu nombre? Sí, sí, apellido. Adrián Álvaro, aquí es el niño. Qué maravilla. Pues muchas felicidades y muchísima suerte. Sí, campeón. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Y dónde peleas? De nada. En Santa Marina de Sierra. En Santa Marina de Sierra. Es de Sierra, va a ser. Pues mucha suerte y a por todas, como siempre. Sí, señor. Militar, maravilloso. Gracias a ti por todo. Gracias a vosotros por estar aquí con el Deporte Español, que es lo mejor. Gracias a ti. Qué maravilla. Pues aquí con los más grandes, aquí con el boxeo, con el deporte español, aquí en el gimnasio de los campeones, el Tíbet, casi nada. Ahí tenemos a los más grandes. Tenemos aquí con nosotros a otro campeón, otra maravilla que va a boxear próximamente, como bien dijo. Y bueno, ¿qué más se puede pedir aquí? Estamos en el gimnasio de los campeones, ¿eh? En el Tíbet, en Gijón, o sea, casi nada. Ahí tenemos a Héctor Nieto, ahí como siempre, dándolo todo, en su máxima expresión, campeón de Europa, de España, de todo lo que quiera, pues lo consigue, porque es el mejor. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y aquí es el gimnasio de los mejores, o sea que por lo tanto no se puede volver atrás. Un honor y un placer estar aquí con vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vosotros por todo, que la verdad es digno de mención. Estoy encantadísimo de estar aquí, muy contento. Hombre, por lo más alto, arriba el boxeo español, lo más alto, deporte internacional, casi nada, grandes figuras. Es ahí un montón de boxeadores maravillosos, españoles también. Entre ellos el torneo, pues ya lo sabéis. Vamos ahí a grabar al campeón. ¿Y dónde lo ves? Debutó con 15 años en boxeo. ¿Y con 15 años? Con 15 años. Madre mía. Pues eres un genio de artista, ¿eh? Porque madre mía. Poco a poco. Hice 34 peleas. Pero eres un genio. Muchas felicidades. Maravilloso. Impresionante. Te quitaste sombrero, te lo digo de verdad. Madre mía, gracias a ti. Hay que sacar de nuevo. Hombre, por supuesto, de eso se trata. Eso es. Deporte, uno de los deportes más grandes que hay. Con figuras como Aitor. Sí, con todos los vosotros. Pero no hay con todos los vosotros, ¿sabes? Señor, genio. Aitor Nieto, gran, grandísimo Aitor Nieto. Profesional, gran profesional. Cuántas veladas, cuántos buenos momentos nos deja el grandísimo campeón y nos da
excelente. Y queda por dar muchísimos grandes momentos más, grandes peleas, con lo bonito que es el boxeo. Así que se anime la gente a hacer el deporte, a participar, a ir a las grandes veladas que nos proporcionan estos grandes valientes, estos grandes héroes del boxeo, estas figuras maravillosas. Muchas gracias, muchas gracias. Un grandísimo honor y un placer estar aquí con el mejor, Aitor Nieto, el gran boxeador y una grandísima persona también, aquí, en el Tíbet. Casi nada, los más grandes. Un saludo para todos y el Tíbet es vuestra casa. Cuando queráis podéis volver. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Todo por el deporte español, el boxeo, lo más grande, lo más grande. 1 de julio, Oviedo, os esperamos. Sí, señor. Porque boxeas precisamente en el orfanato, en el antiguo orfanato minero, ¿verdad? Sí, de momento sí, en el orfanato minero, hasta que concretemos unas negociaciones y si está todo ok, tiramos para adelante. Maravilloso. ¿Y luego después tienes alguna expectativa más, campeón y tal, para en más adelante? En septiembre, en las fiestas de San Mateo, quiero organizar otra velada y volver a boxear allí. Y luego en noviembre, otra vez, y nada, el no parar. Maravilloso, maravilloso, con los más grandes, no os lo podéis perder, tenéis que estar todos allí. Os esperamos. Con los grandísimos campeones. Un honor y un placer, Aitor, muchísimas gracias por todo. Sois geniales, lo mejor. Y arriba el boxeo internacional. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Thank you.
Aquí, con los más grandes, los mejores. Un auténtico placer. Es impresionante. Un recuerdo inolvidable. Tenéis que venir a las veladas, a todas las que podáis. El boxeo, los más grandes campeones, dándolo todo. Yo estoy aquí también, haciendo lo que puedo. Pero es eso, la lucha del día a día, la constancia, y otra vez, y más duro. Y así es como se consiguen las cosas, entrenando, viendo las grandes peleas, aprendiendo de los grandísimos campeones día a día. Así es como hay que hacer. Hasta luego. Viendo esos grandísimos atletas, ese mundo, este mundo maravilloso del deporte, conocido internacionalmente como museo, gran museo, gran existente. Un saludo a todos. Grandísimo placer. Muchas gracias. Un grandísimo honor y un placer estar aquí con el mejor, Aitor Nieto, el gran boxeador y una grandísima persona también, aquí, en el Tíbet. Casi nada, los más grandes. Un saludo para todos y el Tíbet es vuestra casa. Cuando queráis podéis volver. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Todo por el deporte español, el boxeo, lo más grande. Lo más grande. 1 de julio, Oviedo, os esperamos. Sí, señor. Porque boxeas precisamente en el orfanato, en el antiguo orfanato minero, ¿verdad? Sí, de momento sí, en el orfanato minero, hasta que concretemos unas negociaciones y si está todo ok, tiramos para adelante. Maravilloso. ¿Y luego después tienes alguna expectativa más, campeón y tal, para más adelante? En septiembre, en las fiestas de San Mateo, quiero organizar otra velada y volver a boxear allí. Y luego en noviembre, otra vez, y nada, el no parar. Maravilloso, maravilloso, con los más grandes, no os lo podéis perder, tenéis que estar todos allí, con los grandísimos campeones. Un honor y un placer, Aitor, muchísimas gracias por todo, sois geniales, lo mejor, y arriba el boxeo internacional. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Gracias.